En la USJ. Podemos ver al Saiyan en pose de pelea. Así que, Goku Shimura. Quiero ver un poco esta pelea. Dijo el peligris mirando al que mencionó. Como profesor no debería dejarlo, pero él, tiene razón. Decía el símbolo de la paz. A pelear. Dijo el Saiyan lanzándose, así este le lanza un golpe, pero no le haría nada, luego lanza otro golpe y otro golpe, pero el monstruo ni se inmuta. Su cuerpo es muy resistente, tendré que dar golpes con potencia. Diría el azabache, para en eso esquivar un golpe, así este le lanza un potente golpe en el estómago que lo mandó a volar un poco. En eso el gnomo recibe un golpe en la cara, luego en el estómago, a continuación este recibe muchos golpes a la vez. A cabo de unos segundos, la criatura se libera de los ataques, y le lanza un golpe al Saiyan, pero este se protege con sus brazos en X. Buen golpe. Comentó el azabache, para entonces con una gran velocidad encestarle un poderoso golpe en la cara, pero el gnomo rápidamente le agarra una pierna y lo lanza contra el suelo, luego repite la misma acción, a lo que el Saiyan gritaría del dolor. Goku. Solo dijo Momo preocupada. Pero justo en ese momento, el Saiyan de un rápido movimiento se libera del agarre y le lanza un fuerte golpe en la cara, a lo que Nomu lanza un golpe, pero sería esquivado. En ese momento, el pelos parados salta hacia atrás, para entonces cargar dos esferas explosivas. En eso Nomu corre hacia su oponente y le impide lanzar las esferas. El Nomu de un rápido movimiento le agarra del rostro y lo golpea contra el suelo dos veces. En ese momento, Goku carga una esfera y le lanza, así la criatura sale disparada. Luego, el azabache lo persigue y lo golpea varias veces en el estómago que le harían un poco de daño. Increíble, parece que Goku puede combatir contra esa cosa. Comentaba Uraraka sorprendida. En ese momento, la criatura trataría de lanzar un golpe, pero el Saiyan de un movimiento le lanza otra patada, después otra patada, luego otra, así hasta que lo tenía casi acorralado. Vaya, parece que Goku lo tiene acorralado. Decía Hiro con una sonrisa. Así parece. Dijo la azabache. Realmente el joven Goku es muy fuerte, ella le enseñó muchas cosas. Decía All Might con una sonrisa. Nomu, se nos acaba el tiempo, ve por nuestro portal. Gritó Tomura. ¿Qué dijo? Se preguntó el Saiyan, pero en ese instante sería mandado a volar, porque la criatura se lanzaría contra Bakugo, para entonces generarse una explosión. Rayos. Eso dolió un poco. Diría el azabache levantándose de los escombros. A cabo de unos segundos, el polvo se dispersaría poco a poco. Kakachaan. Gritaría Izuku muy preocupado al no ver al mencionado, pero luego este lo ve a su lado. Después los demás ven a Toshinori que habría salvado a Bakugo. Él protegió al chico, ¿eh? Dijo el peligris. ¿No sabes cuándo retroceder? Interrogó el rubio con sus brazos en forma de L. Fue para rescatar a mi compañero. No tenía otra. Quiero decir, eso se ve como una llanura. ¿Sabes? Él estuvo a punto de golpearme con todo lo que tiene. Violencia por el bien de otros, lo hace admirable. ¿No es cierto, héroe? ¿Sabes qué, All Might? Estoy molesto. Estoy molesto de que este mundo categoriza los mismos actos violentos como heroicos o malévolos, decidiendo qué es bueno y qué es malo. ¿Qué es eso de símbolo de la paz? Solo es violencia represiva. La violencia solo trae más violencia, el mundo sabrá que esta vez te matamos. Decía Tomura. Eso es absurdo. Los ojos de los criminales de collares blanco como tú, arden silenciosamente. Solo gustas divertirte, ¿verdad mentiroso? Decía el símbolo de la paz enojado, mientras el peligris se preguntaba si le descubrió. Después Todoroki dice que están en ventaja numérica, en eso Kirishima propone ayudar, pero All Might se niega y agradece por haberlo ayudado antes. Luego este dice que le queda un minuto o menos de un minuto. Ahora, terminemos esto y regresemos a casa. Decía Tomura para entonces correr hacia los estudiantes. Pero, debo hacer esto. Gracias al joven Goku pude recuperarme un poco. Pensaba el símbolo de la paz.
Oye, él lo hará después de todo. Diría el pelirrojo mirando al peligris. ¿Por qué? Porque yo soy el símbolo de la paz. Diría All Might, para entonces lanzarse contra los villanos, pero este chocaría puños contra el Nomu, que generaría fuertes cortinas de viento. Oye, oye, ¿hablaste de su absorción de choque antes, no? Diría Tomura elevado unos metros, para entonces caer sin hacerse daño. Sí, lo hice. Decía Toshinori lanzando un golpe a la criatura, para entonces estos intercambiar golpes tras golpes, que generaría grandes cortinas de viento. Rayos. All Might es realmente increíble. Diría el Saiyan cubriéndose con sus brazos. ¿Una pelea de puños cara a cara? Se preguntaba el peli verde. No, no puedo acercarme. Diría el espectro retrocediendo un poco. Si tu particularidad no es nullificación de choque sino absorción de choque, entonces, esta tiene un límite, ¿no? Decía el rubio intercambiando golpes, pero en eso recibe un golpe en el estómago, pero rápidamente se recompone. ¿Hecho para pelear contra mí? Si puedes soportarme al 100%, entonces, te forzaré a rendirte yendo más allá de eso. Diría All Might intercambiando golpes a gran velocidad. Está sangrando mientras da todo lo que tiene. No está golpeando al azar. Cada golpe es más del 100% de su poder. Pensaba Izuku sorprendido. En ese instante, el rubio mandaría a volar al Nomu, de un golpe. Un héroe, siempre sale de aprietos. Comentaba el símbolo de la paz mientras agarraba al Nomu, para entonces estrellarlo hacia el suelo con gran fuerza. Oye villano, ¿has escuchado estas palabras? Ve al límite. Plus Ultra Ara. Esto último diría el rubio encestándole un poderoso golpe al Nomu, que lo mandó más allá de las nubes. ¿No era ese, aquel villano que estaba allí? Preguntaba Sero sorprendido. Es All Might. No hay nadie más que pueda hacer algo tan increíble. Decía Mineta con unos ojos llorosos, mientras los demás se alegraban. No hay duda de que es muy poderoso, quisiera algún día enfrentarme contigo, Toshinori. Dijo el Saiyajin con una sonrisa. ¿Es un libro de cómic, o algo así? Es como si nulificó la absorción de choque. Su fuerza bruta es increíble. Comentaba Kirishima sorprendido, mientras los demás también decían palabras de sorpresa. Me he vuelto débil, antes, 5 golpes habrían sido suficientes. Pero, me tomó más de 300 golpes. Comentaba el rubio tocando su pecho. Ahora, villanos, estoy seguro que nos gustaría terminar lo más rápido posible. Dijo el rubio con su típica sonrisa. Débil. No puede ser. Fuimos completamente superados. No puedo creer que le hiciera eso a Minomu, usó alguna trampa. Diría Tomura enojado. Oye, ¿qué está sucediendo? Él no se ha debilitado, ese tipo me mintió. Diría el peligris, mientras se rascaba el cuello. ¿Qué sucede? ¿No vendrás? Dijiste que limpiaste esto y aquello, ¿no? Ven y derrótame si puedes. Esto último diría Toshinori muy serio, mientras que el villano retrocedió un poco del miedo. Luego los demás estudiantes estaban sorprendidos, en eso Kirishima le diría a Izuku para irnos para que no lo tomen como rehenes, pero el peli verde se daría cuenta que le quedaba muy poquito tiempo a su mentor. Luego Toshinori pensaría que ese Nomu fue muy fuerte, y es por eso que le queda muy poquito de tiempo para volver a su forma débil. Bien. ¿Qué sucede? ¿Dudas? Preguntaba el rubio. Si solo tuviera a Nomu. Ese tipo no sería capaz de ir contra él, sin pensar sobre Yoro. Diría el peligris rascándose muy rápido. Shigaraki Tomura. Por favor cálmate. Mira cuidadosamente, ya veo que definitivamente se ha debilitado, por el daño de los ataques de Nomu. Además, los chicos parecen estar congelados del miedo. Aún tenemos subordinados que podemos usar. Hay algunos minutos antes de que los refuerzos vengan. Si tú y yo trabajamos juntos, tenemos oportunidad de matarlo. Decía el espectro analizando. Sí, sí, sí. Es cierto, es cierto. No tenemos más elección más que hacerlo.
Quiero decir, tenemos al último jefe frente a nosotros. Decía Tomura, para entonces los otros villanos levantarse, así tres estudiantes se percatan de eso y deciden atacar. Pero justo en ese momento, Tomura empezaría a correr hacia All Might, pero Izuku activa el One for All en sus pies, a lo cual llegó rápidamente para lanzarle un golpe al espectro, pero este abre un portal hacia el peli verde y así Izuku estaba a punto de ser tocado por Tomura. Al ver esto, Goku se lanzaría a gran velocidad para salvarlo, pero este antes de llegar, pararía al ver siluetas que reconocería. ¿Qué? ¿Por qué se detuvo? Se preguntó Momo confundida. Justo en ese preciso momento, se escucharía una bala que impactaría en la mano de Tomura, haciendo que no toque al peli verde. ¿Y ese ataque? Preguntó Hiro confundida. Lo siento a todos. Lamentamos la tardanza. Reuní inmediatamente a todos los que estaban disponibles. Habló el director de la academia. Yo, Lida Tenya, estudiante de la clase 1A, regresó. Gritó el peli negro, para luego echar un vistazo a los héroes profesionales. En eso unos villanos empezarían a atacar, pero el rubio de pelos de punta usaría su quirk para derrotarlos a todos, así unos cuantos héroes derrotarían a unos villanos. ¡Au! Están aquí. Es el fin del juego. Debemos irnos y intentarlo de nuevo luego, Kuroji. Tomura no terminó de preguntar, ya que sería disparado en sus piernas por un héroe, pero sería protegido por el espectro. Pero en ese momento, 13 usaría su Black Hole, para absorber al villano espectro. Pude haber fallado esta vez, pero te mataré la próxima vez, símbolo de la paz, All Might. Y nos veremos, Goku Shimura. Decía el peli gris, para luego desaparecer. Al fin, todo acabó. Pero esa cosa sí que era muy fuerte, bueno, no tuve que usar todo mi poder. Diría el Saiyajin con una sonrisa. Goku, peleaste muy bien, aunque el profesor All Might derrotó a esa cosa, fue increíble. Habló Momo con una sonrisa. Yo digo lo mismo. Dijo Hiro con una sonrisa también. Jeje, gracias chicas, además solo trataba de ganar un poco de tiempo para que All Might se recupere un poco. Si él no estuviese aquí, usaría todo mi poder. Esto último dijo el azabache algo serio. Antes de seguir, les pido de corazón que dejen su like, que compartan y se suscriban para que YouTube les avise cuando suba un nuevo capítulo. Y por último, cuando acaben de ver este capítulo, entren a mi Discord, link en la descripción y en un comentario fijado. Sin más, sigamos con el episodio. Unos minutos después. Al cabo de unos minutos, unos héroes profesionales se irían hacia donde estaban los otros estudiantes. No fui capaz de hacer nada. Diría el peli verde mirando el suelo. Eso no es verdad. Si no me hubieses regalado esos pequeños segundos, habría sido asesinado. Me salvaste tú y el joven Goku también. Diría el símbolo de la paz casi en su forma original, a lo que Izuku empezaría a botar lágrimas. Mientras tanto... No puedo creer que los dejemos escapar después de que hicieran un gran show. Habló una heroína peli negra. Nos atraparon con la guardia totalmente baja, ¿no? Más importante, debemos asegurarnos de que los estudiantes estén a salvo. Dijo el director, mientras que unos héroes asintieron. Bueno, será mejor que nos vayamos de aquí, ustedes vayan a la puerta frontal, les espero ahí. Dijo el pelos parados, mientras sus amigas asintirían y se irían. Gracias. Me salvaste, Cementos. Dijo el rubio sentado en el suelo. Yo también soy un fan tuyo. Dijo el héroe hecho de cemento. Hola All Might, ¿te encuentras bien? Preguntó el Saiyajin. Un momento, acaba de descubrir tu secreto ese estudiante. Diría el héroe Cementos algo preocupado. No, tranquilos, él ya sabe mi secreto.
comentó Toshinori calmando a los dos. Sí, sé su secreto hace 4 años, o más creo, bueno no me acuerdo, pero eso no importa. Ustedes no son los únicos que saben su verdadera forma. Informaba el Saiyajin. Hace más de 4 años, entonces él debió ser entrenado por All Might antes que yo. Pensaba Izuku sorprendido. Vaya, no me lo esperaba, pero ve a la oficina de la enfermería mientras estás oculto. Pero cielos, actúas temerario cada vez, ¿no? Dijo el héroe Cementos. Si no actuó temerario, habría sido asesinado. Así de fuerte era el enemigo, mientras su discípulo miraba con sorpresa. Decía Toshinori. Sí, esa cosa era demasiado fuerte. Pensaba Goku apretando sus puños. En un lugar desconocido. Aquí podemos ver un portal aparecer, y de ahí salieron 2 villanos conocidos. Orochi, me dispararon en ambos brazos y piernas, perdimos completamente, e incluso Nohomu fue derrotado. Todos los subordinados fueron derrotados en un instante. Esos niños eran fuertes, el símbolo de la paz está saludable, se equivocó, maestro. Esto último dijo el Peligris molesto. No, no lo estoy. Solo no estaban lo suficientemente preparados. Sí, los subestimamos. Es bueno que fuimos bajo el nombre de Liga de Villanos, por cierto, ¿qué hay de Sensei y mi creación Nomu? ¿No ha sido recuperado? Diría una voz masculina. Él fue mandado a volar. Dijo el espectro con traje, para luego la voz sorprenderse, luego dice. Más precisamente, no hay coordenadas de su ubicación, no puedo encontrarlo, ni siquiera con mi warp. No tengo tiempo para eso. Después de todo lo que hice para hacerlo tan poderoso como All Might. Bueno, supongo que no se puede hacer nada. Es desafortunado. Decía aquella voz con un tono molesto. Poder. Así es. Hay un niño que era tan rápido como All Might. Además, ese pelos parados. Si ellos no se hubiese metido en el camino, podríamos haber asesinado a All Might. Ese mocosoyo, esos niños. Decía Tomura frustrado. Por supuesto tienes excusas. Pero, esto no era un ejercicio fútil. Reúnan a la élite. Tómense el tiempo necesario. No podemos movernos libremente, es por eso que necesitamos un símbolo, como tú. Shigaraki Tomura. La próxima vez, muéstrale al mundo que debes ser temido. Diría aquella voz masculina. En otro lugar. Mientras tanto con los héroes, un agente le diría a los estudiantes que todos están bien, menos el chico peli verde. Luego un agente dijo que se fueran a su salón. Mientras con Aizawa, este no tuvo daños cerebrales, pero sí se rompieron sus brazos y su tela orbital, y también se lastimó sus ojos. Mientras que con 13, su espalda estaba casi destruida, pero sobrevivirá, y el agente dijo que All Might también sobrevivirá al ser curado por Recovery Girl. Luego sus amigos preguntaron por Midoriya, a lo que el agente le responde que él se recuperará. Para luego los alumnos regresar a su salón. Así luego hablarían como en el anime original, sobre la particularidad de transportación de aquel villano, para luego el director permitir que los agentes investiguen. Unas pocas horas después. Podemos ver a los estudiantes regresando a su escuela. Mientras tanto, la anciana sanadora, decía que esta vez no podría regañarlos por la situación, a lo que el símbolo de la paz diría sobre su tiempo en su forma de héroe. A cabo de unos momentos, entraría un agente al lugar. All Might, ha pasado tiempo. Habló un peli negro. Tsukauchi. ¿También estás aquí? Dijo el rubio botando un poco de sangre, en eso el peli verde se preocupa porque alguien vio su forma débil, a lo que este le dice que es su mejor amigo de la fuerza. Jaja, ¿qué fue esa introducción? Lamento cortar eso, pero All Might, ¿puedes darme información sobre el villa? Preguntó el agente, pero sería interrumpido. Espera. Por favor, espera. Más importante, ¿los estudiantes están bien? ¿Qué hay de Aizawa, Eraserhead, y 13? Preguntaría Toshinori algo preocupado. Además de ese chico, solo algunos estudiantes tenían heridas leves, y los 2 profesores están en una condición estable. Contestó el agente haciendo que los 2 de la camilla dieran un suspiro, pero después este diría.
Si los tres héroes no hubiesen arriesgado sus vidas, entonces los estudiantes, tal vez, no hubieran sobrevivido. Te equivocas en una cosa, Tsukauchi. Los estudiantes también pelearon y arriesgaron sus vidas. ¿Ha habido alguno de primer año que experimentara una pelea real tan pronto? Ellos sobrevivieron y aprendieron el miedo del mundo de los adultos. Los villanos hicieron algo tonto. Esta clase es fuerte. Ellos se volverán unos poderosos héroes. Estoy seguro de ello. Decía All Might con una sonrisa. Después pasamos a una transición de todos los estudiantes de la 1A. Luego observamos al Saiyan en el techo de la escuela observando el hermoso atardecer. Madre Nana. Eres realmente increíble, gracias por todo lo que me has enseñado. Yo te prometo que me convertiré en el más fuerte y mejor héroe de todos, te lo juro. Te juro que me vengaré del tipo que te quitó la vida. Lo haré. Decía Goku nostálgico, para luego apretar un puño y decir. Juro que me vengaré por ti madre, juro que lo destruiré. Y juro proteger a todos los que quiero, así como usted me enseñó, mamá. Dijo Goku mirando hacia el atardecer. A cabo de unas horas, vemos a Izuku salir de la escuela. Para en eso reencontrarse con Uraraka y Lida, para entonces los tres irse caminando.